¿Y qué tal, gente de YouTube? Yo soy Jack Sniper. Y sean bienvenidos a este nuevo video de Bleach Brave Souls. Putísima madre. ¿Qué demonios acabamos de ver? Que el app lo ha vuelto a hacer. Nos ha vuelto a dejar con la boca abierta. Porque no entiendo cómo demonios es que hicieron esto tan jodidamente rápido. Yo pensando que con suerte venía para el año que viene. Y tal vez con suerte empiezan a salir estos personajes. Pues no sé, tal vez en el próximo mes incluso. Pero bueno, después de estar llenos de fanmates muy buenos, la verdad algunos, por fin tenemos cosas oficiales. Tal vez no sean de parte del estudio Pierrot, pero que Lab Games la verdad es que está haciendo lo que el estudio Pierrot no está haciendo. Se han ido con el manga. La verdad es que le aplaudo a los señores de Lab Games. Si bien han hecho unas cosas bastante mal, les aplaudo porque ahora están haciendo un trabajo increíble. Las animaciones están muy bien hechas. Muy bien, pero este video va a estar plagado de spoilers, cabe aclararlo. Aunque yo supongo que todos en este punto ya han leído el manga de principio a fin. Pero si no lo has leído, quedas advertido. Pero bueno, vamos a empezar con la primera animación que sale, que es la de Toshiro adulto. Como todos sabemos, o por lo menos la gran mayoría de nosotros, esta forma la alcanza tras llegar a su límite del Bankai. Al enfrentarse con Gerard Valkyrie, algo así, no me acuerdo el nombre. Este personaje llega a esta forma de adulto, la verdad que muy bien hecha. La animación muy fluida, pero ya que esperar de que Lab Games, simplemente sus trabajos ya son muy buenos. La animación resalta, abarca todo el campo ese congelamiento. La verdad es que me huele algo demasiado fuerte. Toshiro más poderoso que va a existir, obviamente, con debilitador. Muy bien, pero bueno, pasemos con el siguiente personaje, que en este caso sería Byakuya. Al activar su poder, creo acordarme yo que ese tipo de poder lo usa contra el Quincy Asnot. Pero todos sabemos que al final Byakuya termina pereciendo ante él, ya que el enemigo es demasiado fuerte. Es un enemigo muy formidable. Pero ¿qué podemos resaltar de esta animación? Además del aspecto final y la ropa de Byakuya, que lanza muchísimas espadas en contra del enemigo y además de que al final como que hace una explosión. Lo cual quiere decir que es también un ataque directo al oponente y que obviamente va a abarcar mucha área, como ya la mayoría de los ataques. Pero bueno, es hora de pasar con la siguiente animación, que le pertenece a Shunsui Kyoraku. Este es a su Bankai. Este Bankai me intriga, ya que como ustedes saben, el Bankai tiene unos 3 o 4 niveles.
No recuerdo con cuál Quincy está peleando para activar el bancal, pero este me, como ya les dije, me intriga, ya que por sus 4 niveles no sé cómo lo vayan a explanear. Esa no creo que sea toda la animación completa, sería súper corta, además de que el Bankai pues sería bastante decepcionante si solo es eso. Ya que el Bankai de Shunsui es uno de los más poderosos de la Sociedad de Almas, es mortal incluso para él de lo poderoso que es, así que pues probablemente no podía mostrarlo todo aquí. Pero quién sabe, es un Bankai del cual espero mucho. Pero bueno, la siguiente animación es la de el perrito Komamura. Bueno, su Bankai en su forma humana es bastante épica, bastante legendaria. Esta escena todos la recordamos en el manga, en la pelea contra Bambieta. Era cuando ya Komamura estaba al límite. Pero ustedes saben que la consecuencia de esta transformación es que pues Komamura no va a poder volver a su forma y va a terminar siendo un perro por siempre. Pero bueno, gente, hasta acá el video. Ya sé, ya les advertí en el inicio por spoiler. Pero a mí lo que me preocupa son los Quincy's. No hemos visto ni una sola imagen de ellos. Además de que sabemos que ellos tienen que contratar actores de doblaje para ellos, porque son personajes totalmente nuevos que el anime obviamente no abarca. Pero bueno, de ahí en más todo perfecto. Hoy va a haber otro directo de que la base, que la información que salga de estos personajes y su lanzamiento yo se las traeré aquí al canal. Pero bueno, gente, ahí los dejo. Adiós.